Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada des de Magazine, així a Telesafor. Siempre preparado, gestiona, afronta i lidera tu vida. Este es el protagonista de este spy del programa de WIB y hem quedat així en el mirador del Serpis, el mirador d'Esborja, per a parlar amb el seu autor, Víctor Rubio. De ben segur que sona i molt eixe nom. Però abans de parlar amb el convidat, he vingut així a este mirador i ens hem trobat esta imatge curiosa. Un assumpte del qual hem parlat i més d'una vegada en este magazín. Dispositivos anticolisión para las aves urbanas. Està organitzat per l'Ajuntament de Gandia i entre els col·laboradors, així veuen, ADESBA, que és l'Associació per a la Defensa de la Natura al sud de València. No más aves electrocutades. Si ens acompanyen vostès cada dia, hauran vist, pot ser, aquesta entrevista amb membres d'ADESBA que parlaven de l'obstacle que suposa este tipus de cristals, com puguen ser també les de les pistes de pàdel. Els aus van, no les veuen, tropecen i moren. Doncs bé, així està el remei. Estes tires que van adherides al cristal i així les aus les veuen i eviten col·lisionar i, clar, morir. Així és que molt bona iniciativa que es comencem a veure en el nostre mobiliari urbà. I ara sí. Siempre preparado, gestiona, afronta y lidera tu vida. Este es el libro que acaba de editar, de traure al mercat, Víctor Rubio. Ell és entrenador de Unispel Bàsquet Gandia i ara està en la faceta d'escriptor. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, siempre preparado, el título ya es muy sugerente y nos da una pista por dónde pueden ir los tiros, ¿no?, en cuanto al contenido. La verdad es que es una frase que me acompaña de hace muchos años, es casi una filosofía de vida, una manera de ser. Es pues la frase que llevo en mi perfil de WhatsApp desde que me puse el WhatsApp por primera vez y de ahí nació después el título, porque le estuve dando muchas vueltas y en una casualidad de estas de la vida, pues lo volví a ver, ni me acordaba que tenía puesto ya esa frase tantísimos años. Y creo que identificaba perfectamente lo que he querido contar. Claro, el subtítulo, Gestiona, afronta y lidera tu vida, también ya es más clarificador, pero es complicado lo que está proponiendo este subtítulo. Y más cuando no es mi intención, ni mucho menos decir cómo has de hacerlo. Creo que no es un libro que te va a dar soluciones, porque ojalá las tuviera, entonces sí me forraría. Pero la realidad es que lo que pretendo es hacer reflexionar, ¿no? Yo creo, estoy diciendo estos días que hay dos cosas que me encantaría que pasaran en todo el que lea el libro, ¿no? La primera, tener la oportunidad de darme a conocer un poco más en otro tipo de facetas, ¿no? Sobre todo lo personal, ver un poco cómo yo entiendo, afronto esto de la vida, de las relaciones humanas, de la educación, del deporte, del liderazgo. Pero también, bueno, me encantaría que todo aquel que lo lea le produzca reflexionar, que bueno, pues que vea otro punto de vista, que reafirme el suyo, que bueno, pues que comparta el mío, que encuentre otra manera de afrontar y de vivir las cosas, y esa es sin duda la mayor alegría que me podía llevar. Claro, yo creo que lo mejor en esta vida es afianzar criterios, afianzar actitudes, no dejarse llevar, tener su propio criterio. Tú, de hecho, la contraportada dices, tal vez solo son reflexiones, experiencias y conclusiones propias, pero seguro que te identificarás con muchas de ellas y te ayudarán a sentirte siempre preparado para todo aquello que quieras alcanzar. Claro, Víctor, tu trayectoria en el deporte, tu trayectoria en la docencia, esos dos aspectos han sido fundamentales para abordar este primer libro tuyo. La verdad es que, quitando esos primeros trabajitos que haces cuando te inicias de los 16, 17, 18 añitos, nunca he trabajado en nada que no sea con personas. Llevo muchísimos años trabajando con gente, trabajando en la formación de gente, trabajando en el liderazgo, en el ayudar a que consigamos objetivos juntos, en tratar de sacar lo mejor de cada uno y, evidentemente, dar lo mejor de mí, que creo que es la primera de las responsabilidades cuando lideras a alguien.
Creo que no es un libro en absoluto de deporte. Evidentemente mi trayectoria va a hacer que muchas de las anécdotas que cuente vayan relacionadas con muchos de los episodios que he vivido en mi vida, pero no hablo de tácticas, no hablo de detalles de baloncesto, hablo de vida. Y estoy convencido que todo aquel que lo lea va a ser fácilmente transferible esas anécdotas a cuestiones propias y seguro que, como digo ahí, les va a identificar. Es decidir, como dices también aquí, cómo hacerle frente a todo aquello que nos pasa. Ese poder hay que aprovecharlo, pero como tú dices, hay que gestionarlo. Claro, es complicado porque cada uno tiene sus propias vivencias y lo que tú dices no puede ser una lección porque cada uno ha de llevar a su territorio. A su territorio. La verdad es que no es nada fácil y esa es la complejidad de todo esto, ¿no? Ojalá todos tuviéramos la capacidad de decidir rápidamente cómo puedo hacerlo. Pero sí tenemos ese poder, Daniel. Tenemos el poder de decir hasta cuándo y cómo. Me puede costar más, me puede costar menos. Habrá gente que avance más rápido hacia lo que quiere, habrá gente que le cueste más, que se encuentre estabilizado. Pero yo siempre digo, hay que andar un poquito cada día y tener claro que a veces un pequeño cambio de un 1% por día provoca a lo largo de muchos días un cambio enorme. Y eso es un poco la mentalidad, ¿no? Todos hemos tenido, por desgracia, ojalá las pudiéramos evitar, todos tenemos malas experiencias en nuestras vidas, personales, familiares, tragedias de todo tipo, profesionales incluso, pero hay ciertas personas que salen adelante, que se reinventan, que se reconstruyen, y yo trato de contarlo aquí, y si a alguien le puede dar en esa tecla, en ese momento concreto en el que lo necesita, pues ya habrá merecido la pena todas estas horas y días de escribir. Pero Víctor, tú has dicho que nadie espera un libro de deporte, un libro de lecciones, de consejos, tampoco autobiografía. ¿O algo hay? No, pero evidentemente sí. Yo estoy convencido que todo aquel que me conozca, que me ha tratado durante tantos años aquí en la ciudad, me va a identificar desde el segundo uno en la primera de las líneas. Soy yo, lo digo en el epílogo. El atrevimiento de haberme desnudado de esta manera espero que merezca la pena, ¿no? No he podido ser más honesto, más sincero con cómo entiendo, cómo vivo, cómo afronto cada una de las situaciones y evidentemente hay mucho de autobiografía, hay mucho de cuestiones personales, hay mucho de cuestiones profesionales, pero más que para contarlo lo mío, que creo que es lo menos importante, para que otro pueda identificarse al leerlo y ver que mucha gente hemos pasado por esas situaciones o por otras y que seguro que con la mentalidad adecuada podemos afrontarlo bien. Yo supongo, Víctor, que eres plenamente consciente que en esta vida todos hemos necesitado en algún momento muchas de las personas referentes. Creo que los referentes no pueden faltar nunca. Y yo creo que tú eres consciente que eres una persona muy conocida. Por ejemplo, primer entrenador, décima temporada de Unispel Basket Gandía, que ahora hablaremos de esa faceta. Líder en ese sentido de un equipo. Eres consciente que puede ser un referente que puede ayudar a muchas personas. Supongo que será esa la idea y eso llena de orgullo, supongo. La verdad es que aunque no sea el objetivo principal. No lo es. Me alegro si alguien puede pensar que le puede servir mi experiencia y desde luego me lo tomo como una auténtica responsabilidad si eso es así. Por tanto, este libro está escrito desde esa perspectiva. Cada entrenador, y es uno de los capítulos que hablo aquí, cada entrenador, cada persona vamos creando con los años nuestra propia marca personal. Yo hace muchos años que se me identifica especialmente por ser un buen director de grupos, un entrenador con capacidad para gestionar los equipos, para gestionar los problemas, para sacar lo mejor de muchos de los jugadores que he tenido la suerte de trabajar. Con otros no pude hacerlo y por tanto eso es algo también que me llevo en lo negativo. Pero bueno, también soy profesor justo en el Colegio Los Naranjos, sí. Y una de las asignaturas que doy es precisamente dinámica de grupo. Llevo mucho tiempo trabajando alrededor de eso, formándome más allá de mi formación inicial. Después hice el máster en psicología deportiva y coaching. Son cosas que siempre he creído y que creo que han acompañado lo que ha sido mi marca personal, ¿no? Una manera de ser, una manera de comportarme, una manera de afrontar cada cosa, y eso es estar, bajo mi punto de vista, intentar estar siempre preparado. Vamos a leer algunos de los capítulos. Tú has estructurado el libro, por ejemplo, Educar es dejar una huella, Todo empieza en uno mismo, Dale un vuelco a tu vida, Vívela, No te limites, ¿Qué he aprendido liderando grupos? Pero también tenemos aquí una introducción, un prólogo,
prólogo que nos lleva a hablar de Chimo Mas y la introducción de Víctor Luengo, Pilares. Para mí, dos referentes máximos de lo que es estar siempre preparado, ¿no? ¿Qué vamos a contar de Chimo Mas? Creo que es un orgullo y un referente para la ciudad y para los que lo conocemos y lo hemos podido tratar. Una persona cercana, humilde, cuando podría estar perfectamente en el lado de los dioses, ¿no? Y sin embargo, una persona que ha vuelto después de hacer una trayectoria profesional magnífica, ha vuelto a su ciudad para intentar hacer mejor a su ciudad, para intentar hacer mejor a los que estamos aquí, para poder atendernos, y además al que tardé exactamente 10 segundos en convencer de que pudiera escribir mi libro, con lo cual no habla bien de mí, habla bien de él, que con la de compromisos, cosas que tiene, le ilusionó desde el principio. Es algo que le quiero agradecer enormemente. Y en cuanto a la introducción, bueno, Víctor Luengo es un referente en el baloncesto español. Solo hay dos jugadores en toda la historia del Valencia Basket que tienen retirada su camiseta por su trayectoria. Uno es él, e internacional en todas las categorías, y además sus últimas dos temporadas fueron aquí en Gandía y tuve la suerte de poder entrenarlo. Para mí es un orgullo que quisiera hacerme la introducción con el cariño, con la dedicación que lo ha hecho, y estoy seguro que para la gente de Gandía que vivió aquellos años va a ser bonito recuperar cosas de Víctor. Bueno, vamos a decir, ahora te pregunté cómo nace todo, cómo surge, supongo que de una idea, cómo lo vas trabajando, pero claro, tienes página de Facebook, página de Instagram, es Siempre Preparado Libro, es sí, el nombre del perfil. Ahí ya irás anunciando, claro, te ha pillado la pandemia, estás esperando poder hacer esas presentaciones para compartirlo con todo el público, lectores, pero la compra en estas páginas de Facebook y de Instagram, en Amazon, todostuslibros.com, en El Corte Inglés y aquí en Gandía, en Ambra y la Casa del Libro. ¿Cuándo empieza a ser una idea este libro? ¿Cuándo te planteas, pues voy a trabajarlo? ¿Tenías anotaciones? ¿Empiezas ya a escribir con la idea de que va a ser un libro? A mí me ha gustado escribir siempre, siempre. Además, soy de garabatear mucho cuando leo, de tener muchas anotaciones en mis libros, en mis hojas, de levantarme en plena madrugada porque me viene una idea, ya no solo de esto, de una jugada, de algo para el equipo. Siempre me ha gustado mucho rayar. El libro hace muchos años, no te voy a decir que está escrito, pero hace muchos años que lo tenía en mi cabeza. He tenido anotaciones sueltas de ideas, pero era algo que era un sueño por cumplir, una necesidad de contar un poco. Si la gente pensaba que podía ser un líder o un buen ejemplo de cómo dirigir un grupo, pues me apetecía contar cómo lo hacía, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, llegó el terrible, por desgracia, confinamiento, pero incluso de las peores cosas o de las peores situaciones pueden salir cosas buenas. Estaba en casa, había tiempo, le propuse a mi mujer lo que suponía, porque iba a estar más encerrado aún, y me animó, como siempre hacen todo, la verdad es que es un apoyo incondicional, y bueno, y empecé. La parte más difícil, con diferencia, fue organizar todas esas ideas en este índice, que tengo que reconocer que evidentemente fue cambiando después. Sí. Imagino. Pero bastante coherente de lo que fue lo inicial, y una vez tenía esas ideas, fue sentarse y empezar a contar, y además a contar mucho desde aquí. Yo soy muy emocional, el que me conoce y me ha tratado en el día a día sabe lo extrovertido, lo cercano, lo cariñoso que soy, y no lo puedo evitar, y por tanto está muy escrito desde muy dentro, y estoy convencido que muchas de las cosas que vayáis a leer... Os llegará, seguro. Eso iba a decirte, supongo que por el hecho que acabas de decir, por el hecho de conocerte, mucha emoción, supongo, en todas las páginas de este libro. ¿En ningún momento te dio miedo, entre comillas, desnudarte tanto? ¿Sabes qué pasa? Que es mi forma de ser. Para bien o para mal, no sé esconderme nada, se me nota todo, y cuando estoy muy feliz, estoy muy feliz. Cuando estoy triste, intento no poner triste a los demás, pero si estoy triste, lo digo abiertamente, o no estoy contento, o estoy preocupado. Me ha dado mucho más, Daniel, una vez esto ya era una realidad y empezó a moverse hace 48 horas. Ahí sí que empecé a ser consciente de que de repente fue un boom colgar el vídeo de que había hecho esto. Mucha gente que te sigue, que te aprecia mucho, no lo sabía, porque evidentemente era una especie de secreto, ¿no? Y fue increíble. Las primeras horas fue no parar de gente, y ya solo por eso merece la pena. Fue una ilusión ver a tanta gente que, por desgracia, y tienes toda la razón, me hubiera encantado hacer una presentación más grande,
estamos viendo de qué manera poder hacer presentaciones, aunque sean más pequeñas. Sí. Pero bueno, desde el principio fue alucinante ver cuánta gente, sin ni siquiera poder explicarles del todo de qué iba, estaba deseando comprarlo. Bueno, y esas reacciones que acabas de decir, eso es el principio, eso no he hecho más que comenzar, ya lo verás seguro. Comentábamos que ya no es difícil, ya es difícil gestionar las emociones de uno mismo, ¿no? Las situaciones. Si encima lideras un equipo, como es en tu caso, también en el plano docente, pero sobre todo en el deportivo, hay que saber mantener las ganas y el que estén ahí en primera fila. Décima temporada como primer entrenador del UNITS Pel Básquet Gandía, que ahora estamos siguiendo en directo, precisamente por la imposibilidad de que se pueda acceder fácilmente al recinto. Pero como primer entrenador, décima temporada, pero llevas muchos más años relacionado con lo que es mantener el nivel y la actitud de un equipo. Solo hay dos secretos en eso. El primero, tener una potentísima, por decirlo de alguna forma, motivación interna propia, ¿vale? Al líder, al entrenador, pocos vienen a motivarle. Eres tú el que constantemente llega el lunes y has de saber que entras por una puerta donde hay 10, 12 jugadores esperando que ante una situación complicada, ante un resultado adverso, tire del carro y venga y nos diga qué vamos a hacer y cómo. Y por en medio ha habido un fin de muy duro habitualmente, ¿no? Ya no quiero ni recordar, como cuento aquí muchas veces, cuántas horas solo de vuelta del bus, mientras de mitad para atrás del bus se tienen ellos, de mitad para adelante no cruza nadie, y son muchas horas solo y dándole muchas vueltas a preocuparte no solo por levantar al equipo, sino por levantar concretamente a este jugador, por levantar claro, concretamente esta situación. Bueno, es la parte bonita que tiene trabajar con personas. Me considero un privilegiado, Daniel. Trabajo alrededor de ayudar a jugadores, trabajo alrededor de ayudar en la formación a futuros profesionales, en los ciclos formativos del Colegio Los Naranjos. Es un privilegio, es una responsabilidad. No todo el mundo le gusta ni todo el mundo le está dispuesto a aceptar esa responsabilidad, pero sí que reconozco que yo ya no sabría vivir de otra manera y que es algo que me apasiona. Bueno, supongo que también ahí es el saber, el hacerse valorar y el imponer esa disciplina de la mejor manera posible. No sé si imponer la disciplina o convencerlos para hacerlo de manera más amable de que esa disciplina que tú quieres imponer es la más óptima. Eso supongo que con los años has ido mejorando, sí, todas esas técnicas, ¿no? También, que son muy personales. También es que vas aprendiendo y como todos en la vida aprendemos equivocándonos muchas veces y no haciendo las cosas bien. Hablo de honestidad, hablo de saber reconocer cuando tú también te equivocas. Parece que los entrenadores solo estamos para decir lo que estos no hacen bien, ¿no? Saben más los de la barra del bar que los entrenadores. Bueno, eso por supuesto, aún hay otros que saben más que tú, ¿no? Pero estamos para decir a los jugadores lo que no está bien. No, nosotros también nos equivocamos y también hay que ser honesto con un jugador cuando no estás pudiendo ser justo. Sí. Hablo concretamente en el capítulo que mencionabas de que he aprendido liderando grupos, hablo de nuestro mayor valor, que es la credibilidad. Tú lo estabas diciendo, la credibilidad como la confianza se gana día a día y sí, se pierde en cero coma. El único día que no estás a la altura pierdes mucho camino y, como dices, bueno, se va construyendo una manera de ser, una manera de entender todo y bueno, como tú dices, desde el convencimiento mucho más que desde la imposición. Bueno, el primer párrafo de tu libro, que es el capítulo de la capacidad de adaptación del ser humano, son innumerables las habilidades, capacidades, destrezas y competencias que colocan al ser humano en la cumbre de la escala evolutiva y que le convierten, por tanto, en único y especial. Así es que nos tenemos que sentir únicos, especiales, pero como tú dices, sentirnos siempre preparados. Y eso que nadie piense que el primer día se consigue, el segundo día, es cuestión de ir... Es cuestión caminando, de ir haciendo y no sé si lo conseguiremos, pero la cuestión, yo lo cuento desde, como decía, desde la más absoluta sinceridad, cuento muchas cosas que no he hecho bien, me sincero en muchas cosas que no estoy contento también y por tanto solo demuestra que sigo en el camino. Sentirse preparado, saberse preparado no es más que saber que te vas a equivocar, que vas a tener que levantarte, que vas a acertar, que tienes que disfrutar cada cosa. Ahí, tú lo has dicho antes, dale un vuelco a tu vida, vívela, toma las riendas de lo que quieres, equivócate, no pasa nada. Hay incluso un capítulo que habla
precisamente de eso, ¿no? De lo sobrevalorado que está esto de errar, de equivocarse, ¿no? Bueno, no pasa nada, todos lo hacemos. Sí. Bueno, pues por supuesto que hay que ir evolucionando, por supuesto que sentirse siempre preparado es muy complicado, pero sí es una filosofía de vida intentarlo cada día y andar en ese camino. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido y terminará de redondearse si a la gente le hace reflexionar. Yo creo que sí. Tan solo tienen que adquirirlo, leerlo y disfrutarlo. Vamos a repetir tus páginas de Facebook e Instagram, Siempre Preparado Libro. Ahí está, se puede adquirir a través de esas páginas, de esos perfiles. Luego también la compra en Amazon, todostuslibros.com, El Corte Inglés, y aquí en Gandía, en Ambra y Casa del Libro. Pues, Víctor Rubio, un placer, y hacía tiempo que no charlábamos. Sí. Siempre hay un motivo por el cual hablar contigo, y me alegra que este sueño literario haya sido esta excusa que nos ha traído hasta aquí, hasta el magazine, para charlar. Y te iba a decir toda la suerte del mundo, pero yo creo que no la vas a necesitar, porque siempre yo creo que tú solo, con todo lo que has volcado en el interior de este libro, yo creo que esto ya vais solo. Y muchas gracias por venir aquí a contarnos toda esta... este reto literario. Te agradezco tus palabras, Daniel. Es un placer porque, como bien dices, hacía mucho que no nos veíamos. Mi único objetivo era esto, dedicar parte de lo que he hecho toda la vida a poder contarlo, y si de verdad le hace reflexionar a la gente y ayuda, estaré encantado. Gracias por el interés desde el primer momento en conocer Siempre Preparado. Gracias a Telesafor por estar siempre ahí alrededor de todo lo que ocurre en nuestra ciudad y de todo lo que ocurre con nosotros. Y nada, que espero que guste. Gracias. Es decir, a ver si nos vemos en alguna presentación, si no, en la cancha. Nos vemos. En cualquiera de los sitios estaré encantado de dedicar cualquier libro. La gente, muchos están también a través de las redes sociales o de mi WhatsApp. Y estoy perdiendo todo el tiempo que sea necesario en dedicar a todo el mundo que le haga ilusión, porque esto lo hice para eso, para que ayudara y pudiera, insisto, hacer reflexionar a todo el mundo. Perfecto. Víctor, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Gracias. Sentiros siempre preparados. Es el mensaje que ya está este libro de Víctor Rubio, Siempre Preparado, gestiona, afronta y lidera tu vida. Volien, compartirlo a todos vostés. Gracias por estar ahí. Fins al próximo programa. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.